Parte del busto, la mitad de una parte del busto, todo esto. Entonces, si quizás tú eres un poco más pequeña que yo, entonces esta vuelta, esta última vuelta que hicimos, no la necesitas, ¿ok? Todo depende del tamaño de tu cuerpo. Y si quizás eres un poquito más grande que yo o un poco más grande que yo, entonces si quieres o necesitas dar una vuelta extra, lo vas a hacer, solo que en esta parte que está acá, en vez de poner dos motivos así cerca, uno cerca del otro, vas a poner un motivo acá, otro acá y otro acá. Es decir, tres motivos. ¿Ok? Aquí. Uno, dos y tres motivos. Tal cual como lo veníamos haciendo. Y vas a seguir tejiendo todo esto igual alrededor. ¿Ok? Ahora, para hacer el costado, vamos a seguir utilizando este mismo motivo, solo que esta vez vamos a tejer así. Ok, no vamos a tejer a lo semicircular, sino que vamos a tejer así. Y vamos a hacer, por lo menos en mi caso, yo voy a hacer 10 motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 motivos. Lo voy a marcar, ya esto no lo necesitamos. Lo voy a marcar para saber hasta dónde tengo que llegar. Ya esto tampoco lo necesitamos. Y acá tampoco. Entonces, voy a seguir tejiendo. Les voy a mostrar rapidito porque esto lo vamos a hacer por fila. Y la cantidad va a depender del espacio o el tamaño que ustedes necesiten para llegar, no necesariamente al centro de la espalda, pero sí más o menos unos cuatro dedos antes de llegar al centro, porque al final vamos a unir nuestra pieza con unas tiras. Entonces no es necesario completar hasta la mitad de la espalda. Entonces contamos 1, 2, 3, volteamos y vamos a seguir la secuencia de nuestro motivo. Es decir, hacemos una vareta, un punto cadena para separar y otra vareta. Así, un abanico. Pasamos al siguiente y repetimos. Esto lo vamos a repetir hasta que tengamos un total de 10. En mi caso voy a hacer 10. Ustedes pueden hacer menos, más, dependiendo de qué tan gruesa quieran esa parte en la espalda, ¿ok? Yo voy a continuar y cuando tenga 10 de regreso para que vean el siguiente paso para pasar a la próxima fila. Aquí ya hice un total de 10 motivos o 10 abanicos y ahora lo que voy a hacer es una vareta justo acá en el centro, así, y vuelvo a hacer 1, 2, 3 puntos cadena, volteo y en el espacio siguiente, es decir, en el motivo que está abajo, voy a volver a tejer mi motivo o mi abanico. ¿Okay? Entonces esto así de simple lo vamos a repetir hasta que tengamos el ancho o largo deseado. ¿Okay? Yo voy a terminarlo y cuando ya lo tenga listo les voy a decir cuántas hice para mi caso, para mi espalda. ¿Okay? Voy a terminar y cuando ya esté listo regreso con ustedes. Y yo acá ya lo tengo, hice un total de 8 filas. Ahora, cuando ya tengas el tamaño justo que quieres, lo que vamos a hacer es, para terminar el tejido, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar nuestro hilo y vamos a hacer un punto cadena para subir. Vamos a voltear y vamos como a sellar, una forma de decirlo, como darle un mejor acabado, ¿ok? Al tejido y lo que vamos a hacer es que acá vamos directamente dentro del motivo y vamos a hacer dos puntos bajos, 1 y 2. Pasamos a este espacio que está solito y ahí hacemos un punto bajo. Pasamos de nuevo acá, adentro del motivo y allí vamos a hacer dos puntos bajos. Luego vamos a hacer un punto bajo acá solito y esto lo vamos a repetir hasta que lleguemos al final, donde ya vamos a por fin terminar y cortar nuestro hilo. Yo voy a terminarlo y cuando esté llegando al final regreso con ustedes para enseñarles o mostrarles el siguiente paso a seguir. Acá estamos llegando al final. Uno, dos y termino. Así.
Entonces voy a alar y voy a cortar acá. Una vez ya tengamos esta pieza, lo que vamos a hacer es realizar otra igual, tal cual, con la misma cantidad de vueltas, la misma cantidad de largo de este lado. Si al final ustedes cuando lo terminen y unamos las piezas ven que les quedó muy largo, no se preocupen, se puede deshacer y agregar unas filas extra, ¿ok? Eso lo vemos ya luego cuando tengamos unidas nuestras piezas. Entonces, van a realizar una pieza, otra similar a esta, la misma, no similar, la misma, y cuando la tengan lista, regresan conmigo y lo vamos a unir para que vean cómo va a quedar. Ahora, una vez ya tengan las dos piezas, lo que vamos a hacer es unirlas. Ok, ahora lo vamos a hacer con una aguja lanera para que quede la puntada un poco mejor y miren cómo yo lo estoy haciendo acá. Ustedes obviamente lo pueden hacer con la puntada que deseen, yo les voy a mostrar cómo lo estoy haciendo para que se vea así. Ok, entonces una vez ya tengo marcada con el ganchito hasta donde lo quiero hacer, lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo ponemos así. Lo voy a ir haciendo hasta llegar al final. Como les dije, si ustedes tienen otra forma de unirlo, pues perfecto. Lo otro que vamos a hacer una vez ya tengamos las uniones es hacer una tira acá. Vamos a hacer una tira para poder cerrar nuestra blusa. ¿Y cómo vamos a hacer la tira? La tira la vamos a hacer con una cadeneta simple. Les voy a mostrar cómo hacerlo. Nuestro hilo, vamos a hacer un nudito así deslizado como siempre y vamos a hacer cadenetas infinitas, así hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así vamos a ir tejiendo hasta que tengamos un cordón bastante largo. Yo lo voy a hacer y cuando ya lo tenga listo le voy a decir aproximadamente cuál es la medida de la cadeneta que hice. Y cuando lo tenga listo también, no solo le voy a dar la medida, sino les voy a mostrar cómo la voy a colocar en nuestro, o cómo la voy a enlazar en nuestra blusa. Y acá, como ven, está la tira que hice. La hice con unos 3 metros aproximadamente, casi 3 metros, así. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar ya nuestra blusa. Como ven, ya yo la terminé de coser. Voy a voltear para que lo vean mejor, así. Ahora lo que vamos a hacer es unir acá y unir acá. Y vamos a ir entrelazando. Esto de verdad no tiene mucha ciencia. Lo vamos a hacer como si fuera un zapato. Y lo vamos a hacer por los espacios más grandes que encontramos. En este caso, recuerden que nosotros para finalizar hicimos puntos bajos. Bueno, vamos a meter, no vamos a meter la tira por los puntos bajos, sino lo vamos a hacer por los motivos que hicimos, que están acá. Entonces, vamos a ir haciéndolo de esta manera,
Sí, ya metimos uno de este lado, ahora vamos por este lado. Y ahora tomamos de este lado y lo pasamos para acá. Entonces, como ven, lo vamos a hacer como si fuera una trenza de zapato. Y lo vamos a colocar así. Luego, mientras lo probemos, vamos a ver si apretamos o no apretamos tanto, etc. Entonces, yo lo voy a terminar de enlazar y les voy a mostrar cómo se ve. También vamos a hacer una tira similar y las vamos a colocar acá. Vamos a colocar la tira acá, justo donde hicimos nuestra última nuestro último aumento, una tira acá y una tira de este lado. También lo podemos hacer así simple, como yo lo hice. Si quieren una tira diferente, etcétera, en mi canal hay varias opciones, se las voy a dejar acá abajito. También, si quieren finalizar la tira, voy a terminar de enlazarlo para que vean cómo se ve y darles otra opción para que le den un lindo detalle final a la blusa. Y se ve de esta manera. Hacer así para que lo puedan ver mucho mejor. Así. Entonces, como ven, quedan las tiras bastante largas. Igual se va a ir arreglando según quizás tenga que abrirlo un poco más. Todo depende del cuerpo de cada persona. ¿Ok? Entonces, al final lo que voy a hacer es acá hacer un lacito y van a quedar estas tiras largas. Una opción que pueden hacer es colocarle acá abajito unas borlas o unas bolitas, ¿no? En mi canal también tengo cómo hacer borlas para que se vea muy lindo, pero es opcional. También voy a dejar la opción en los comentarios y también en la descripción del video. Ahora vamos a hacer las tiras y después que tengamos las tiras les voy a enseñar cómo se ve puesto. Así quedó nuestra blusa, sencilla y rápida de tejer. Adicionalmente, se podría agregar algún adorno muy lindo en la espalda para cubrirla. En un próximo video, te podría mostrar cómo agregar ese extra que podría ser un plus para esta u otra blusa que quieras embellecer aún más. No olvides dejar tu comentario y en cuanto pueda, te responderé si tienes que aclarar alguna duda. Recuerda suscribirte y darle like. Nos vemos en el próximo tutorial.